successful manager smart investor nice guy who do you want to be you want to have the knowledge and intuition that always gives you the advantage to feel the emotions the excitement because in the end you see your strategy is working do you want to be like me you can when you trade with XTV. Muy buenos días, quisiera que antes de comenzar el seminario por favor me confirmaran audio y video. Ya, lo primero es comentarle un poco acerca de las noticias de análisis técnico que, o sea, de análisis fundamental que, que podemos ver. Eh, Moderna está subiendo bastante en pre-market, ya, la principal razón es por lo que tiene el audio de cierre. Ya, eh, Moderna está anunciando que tiene mayor efectividad incluso que Pfizer en su vacuna de acuerdo a sus estudios, por supuesto. Y eh, planea en diciembre ya presentar los resultados para buscar una aprobación por parte de la FDA o la OMS para tener ya, disponible una vacuna. Eh, esto por supuesto es bastante positivo, eh, ayudaría bastante al mercado. Sin embargo, no se vio el mismo efecto que pasó con Pfizer. ¿Por qué razón? Porque el mercado ya está, el mercado especulativo ya está montado sobre la expectativa de que Pfizer tenga la vacuna. ¿Significa esto que va a dejar de subir? No. Significa que eh, va a esperar el mercado probablemente para subir más fuerte a que salga la vacuna confirmada, ya porque varias veces se ha avanzado en el estudio y después la Organización la Mundial de la Salud o la FDA no les da la aprobación y no sirve de nada eso. ¿ya? Eh, Moderna teóricamente podría alcanzar eso y partiría con la semana de emergencia el, en la primera semana de diciembre, lo comenté también ayer. Eh, Pfizer probablemente la última semana de noviembre parta con el tema de emergencia. ¿Qué significa esto? Que vacunarían a las personas que ya tienen coronavirus, que están en riesgo vital, ya hay ciertos criterios que ellos ocupan y eso es lo que ocuparían para las vacunas y esa es como una primera etapa de prueba. Ya porque es gente que está en alto riesgo, entonces también se analiza cuáles son los resultados con eso. Ya hay varios tratamientos, por ejemplo, el tratamiento de plaquetas de sangre que se ha ido probando y sirve bastante. No sé si ustedes lo. Lo, lo conocen, pero es bien útil porque en el fondo le sacan sangre a las personas que ya tienen anticuerpos. Ojo que no todos sacan anticuerpos, alrededor de, solo un 5% de las personas que tienen coronavirus ha desarrollado anticuerpos y eso lo implantan en la, la persona que está teniendo coronavirus y ha tenido bien buenos resultados. De hecho en Chile se ha probado harto eso. Se ha utilizado harto eso para los casos de riesgo. Así que eh, ese tipo de cosas son bastante útiles cuando las personas están en riesgo y eso es lo que se probaría durante las próximas semanas. Ya otro artículo interesante que quisiera mencionarles de, de Investing es las proyecciones que hace Goldman. ya Goldman está proyectando de que el objetivo lo cambió de 3.600 a 3.700. Hablamos que les andarán Purs podría crecer. Bueno, no está diciendo nada nuevo. La verdad que hasta los máximos. siempre y cuando saliera una vacuna de aquí a fin de año. La verdad es que efectivamente es así. De hecho, Goldman se puede quedar hasta corto. Porque dependiendo del momento en el cual llegue la vacuna, podría subir bastante el mercado. Ya recordemos eso. Eh, es muy probable que la vacuna genere un gran boom realista por uno o un par de días. Tampoco es que vaya a quedar la solución a todos los problemas, pero el mercado está expectante a eso. Y finalmente con el calendario. Bueno, tuvimos malos datos de Reino Unido. Ya malísimos datos de Reino Unido. Eh, de hecho... El FUTSI, desde que salieron los datos, no ha caído tanto, ha caído tan solo un 0,89. No mucha diferencia, pero mantuvo los niveles. Ya eh, tenemos declaraciones y reunión del Eurogrupo. Ya, el dato más relevante está la 10 y media, que es el IPC subyacente, para que lo tengan en consideración, de Estados Unidos. Las nuevas posiciones de subsidio por desempleo, también dato relevante, por supuesto. Y bueno, el inventario de eh, petróleo crudo. Y comparecencia de la Pero sin embargo, en, en el ámbito de bancos centrales no es tanto lo que se espera por parte de Lagarde, porque Lagarde ya prometió que iba a hacer algún cambio para diciembre. Lo que pasa es que a veces el, el, los, los presidentes de los bancos centrales dicen cosas y se adelantan, y eso estimula al mercado. Entonces, por eso siempre se está muy expectante a lo que pueda decir un presidente de banco central, porque de repente sale con algo que inesperado, y eso por supuesto que ayuda bastante al mercado. Ya con respecto a noticias no tenemos muchísimo más, ya estoy revisando las noticias de todo lo que ha pasado ayer y hoy, no, no, hay, no hay cosas tan, tan relevantes, sin embargo, por ejemplo, tenemos índices como el Standard Ampulse metido en una zona, vamos a empezar a analizar el, el SP, lo voy a marcar con otro color porque si no me va a quedar, lo voy con este mismo naranjo. Espera, no, un momentito. Chuta, borré la banda de ya no importa. Ojo que el S&P se está manteniendo en estos niveles. Está haciendo una especie de lateralización. Fíjense que, si bien es cierto que hizo una ruptura falsa, pero el cierre quedó dentro de esto. Ya Y está lateralizando un poco. De hecho, testeó este nivel. Hoy día volvió a testearlo. empezó con caídas. Hoy ya tenemos un mercado mixto. Así que eh, no podemos hablar de, de grande alza. Sin embargo, las medias continúan alcistas, de hecho la de 100 periodos continúan alcistas, así que que empiece subir un poco el más el mercado tampoco es algo tan, tan loco, ya por si acaso, no estamos esperando caídas ostentosas. De qué va a depender los movimientos la Standard pulse en un mediano plazo, de la vacuna por supuesto, y de otra cosa de lo que se ha hablado muy poco, no olvidemos que quedó pendiente un paquete de estímulos por parte de los demócratas y los republicanos, Obviamente con las condiciones actuales y con Trump peleando por la presidencia no se espera mucho avance, porque estamos preocupados de eso, que de alcanzar, el, que de alcanzar el, el acuerdo, ¿ya? Así que ojo con eso, no, no olvidemos tener el paquete de estímulo porque es muy relevante y eso tendría que llegar de igual forma a pesar de que saliera la vacuna, ¿ya? Así que eso es lo más relevante hoy ya tenemos mercados bajistas por tanto al tener estos niveles valdría la pena hacer una, una, un corto ya de acuerdo a la tendencia diaria teniendo estos losses, en los 3580 3585 ya por un tema de gestión de riesgo eh, si lo miramos un gráfico de más corto plazo precisamente pasa esto tenemos varias salsas y testeo a estos niveles que no logra romper entonces, si ponemos algo, un stop loss sobre el nivel de los 3580, estaríamos protegidos ante una alza, que puede ser, por supuesto, pero eh, eh, no estamos diciendo necesariamente que tenga que bajar, sino que es un buen stop loss. Ahora, si queremos buscar compras y usamos un stop loss bastante acotado, tendríamos que buscar un stop loss en los 3537, y si no, ya tendría que ser un stop loss un poquito más largo, que nos dé más, más rango, le son los 3500. ¿Ya? Eh, no se tiene mucha claridad para dónde va a ir el mercado, no está muy clara la tendencia, sin embargo hoy día el mercado está más mixto, normalmente cuando termina más mixto, eh, durante el día empieza a desarrollarse un poco más negativo. ¿Ya? Así que ojo con eso. Eh, sin embargo, ¿qué es lo que está sosteniendo ahora el mercado? Básicamente Nasdaq. La tecnología está recuperando terreno porque perdieron mucho en la última jornada. ¿Ya? Así que eso es lo más relevante. ¿Qué tenemos en cuanto al Nasdaq? El Nasdaq justamente estaba subiendo, está sosteniendo un poco el resto de los índices, principalmente porque tuvo caídas más, más poderosas estas, estas dos jornadas, cosa que no se vio tanto en el SP. Ya se han descorrelacionado un poquito el Nasdaq con el SP. Si lo miramos en gráfico de corto plazo, está rompiendo ese techo, sigue arriba de la media. Si queremos buscar caídas, ya. Eh, Tendríamos que poner un stop loss acá arriba sobre este nivel de máximo en los 11.970 y eh, buscando objetivos de toda esta zona de acá, ya los 11.800 aproximadamente. Si queremos buscar compras, el problema que tenemos acá es que este no es un buen stop loss, los 11.869 11 no es un buen stop loss. Entonces tendríamos que buscar un stop loss acá, 11.770 aprox. Y obviamente puede ser un poquito más hacia abajo. El problema de, de este stop loss es que arriesgamos mucho. Ya está bajo la media de, de 100 periodos. Entonces estamos arriesgando demasiado. ¿Es una buena operación? Sí, ¿por qué? Porque el NASA me muestra una tendencia distinta. Ya, que, que es alcista, me muestra esta alza. Sin embargo, eh, el problema es que esto tiene un stop loss largo. Entonces. Tenemos que tener eso en consideración antes de tomar nuestra operativa. Tenemos siempre clientes que no tienen problema con dejar un soft loss bien largo. Ya, pero tengan en consideración eso. Que por el momento en el cual estamos ahora, eh, está más conveniente en cuanto a gestión de riesgo buscar cortos. Ya. Ahora, ¿de qué va a depender? También debemos darle un poco de crédito a lo que pase con los datos. Ya, para que tengamos ojo con eso. DAX. Finalmente, los índices europeos empezaron a caer. Yo lo mencioné no ayer, creo que antes de ayer, en el cierre de mercado. Sí, eh, día jueves, el audio lo, lo invito a revisar, el audio de la tarde de, del día 10. Ahí mencioné que hice un análisis bien completo de, lo, de, lo análisis, de los índices europeos, de lo que está pasando en España, con el tema de que los bonos están dando tasa negativa, lo que literalmente significa que uno paga para que te tenga la plata. ¿Ya? No, no te pagan ni, una, ni un tipo de interés, todo lo contrario. O sea, uno pasa un millón y te vuelven 930 lucas. Eh, literalmente así. Eso ocurre cuando, se, cuando hay etapas deflacionarias. ¿Ya? Y. Eh, significa? Que pierde valor en, 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 el, el, el dinero, ya no vale menos. Y también sirve cuando no quieren, el, mer el mercado no quiere deuda, los bancos centrales no quieren tomar deuda porque quieren que ese dinero se mantenga en la economía y no tomarlo ellos, ya, es eh, por esas condiciones que pasa. Notamos, el DAX está bien bueno para realizar algún corto por el tema de gestión de riesgo, están todos en toda una zona de máximos, ya, yo lo había adelantado también esta jornada, eh, tuvo un timing de un día y empezó a, a pasar un poco eso porque el, el Europa estaba creciendo muy fuerte. ¿Ya? y se descorrelacionó de incluso Estados Unidos y recordemos que Europa es el que está peor en cuanto a coronavirus ya así que podríamos tranquilamente vender con un stop loss en los el, el 13.278 13.250 y buscar caída tranquilamente hasta los 12.600 12.700 800 esos niveles ya eh, teniendo en cuenta que el DAX es un instrumento que tiene mucha volatilidad, así que siempre debemos tener cuidado y siempre tener un stop loss. Si queremos algo más a corto plazo, bueno, aquí ya no, la señal ya nos mandó la caída, ya que si queremos un stop loss más encima, más, que no, se nos puede tomar más fácil, pero negamos menos, tendría que ser este de acá, los 13.160. Igual siempre me mantendría atento a esta, a esta estrategia, ya que muchas veces que son las medias móviles exponenciales de bueno yo la hago con 5 con 4 18 40 ya para que tengamos ojo porque por ejemplo aquí está toda una ruptura y no lo logró ya Y está testeando este nivel de hacer esta ruptura de estos pisos momentáneos buscaríamos al tiro los 12.880 ya eh, para que tengamos ojo con los índices europeos que pueden darnos bien buena oportunidad de, de, podríamos buscar algunas caídas. Hoy día más que nada el, el mercado está invadido un poco con el temor del de coronavirus ¿ya? y la reactivación de eso. Como que dejó de pescar un poco lo que pasó con Pfizer y volvió a, a retornar con el tema del coronavirus y los contagios que han estado muy altos en Estados Unidos también. ¿ya? Y claro, y aunque llegue la vacuna a fin de mes, tenemos que soportar dos o tres semanas en las cuales el coronavirus probablemente siga aumentando. Mientras no se hable de un paquete de estímulos, nada, es muy probable que... El mercado busca algunas caídas hasta que llegue la vacuna, se apruebe y ahí podamos ver alzas significativas o algún paquete de estímulo que también provoque alzas significativas. Pero eso va a depender más que nada de las noticias que pasen momento a momento. Eh... Divisas, euro dólar. Ya, el euro dólar hace mucho rato está testeando toda esta zona de acá arriba, zona que no ha logrado romper y está marcando algunas caídas importantes. Ya. Eh... Sin embargo, está lateralizando hace rato entre este nivel de acá, que es el 1.16, hasta el 1.19. Ya no ha logrado romper. Y marca tendencias de momento. ya eh, ¿A qué atribuimos este movimiento más que nada del euro? Más que por el sector euro, eh, se atribuye al dólar index. Ya no podemos analizar el euro-dólar sin terminando lo que pasa con el dólar. Recordemos que, eh, por un lado, del euro, pero lo que más se mueve significativamente es el dólar. Ya, dólar index que está recuperando un poco de terreno, ya se está estabilizando, está subiendo, testió esta zona de mínimos, no, no la rompió, los 92, y empezó a subir. ¿Qué hace falta para que haya un movimiento interesante? Podríamos tener a un euro, a un euro-dólar subiendo bien fuerte, dependiendo de lo, que hable con el, de lo que se hable con el paquete de estímulo. Recordemos que con el paquete de estímulo el dólar pierde mucho terreno, el dólar index siempre se manda algunas caídas, paquete de estímulo del que no se ha vuelto a hablar, pero de tener control de ambas cámaras los demócratas se espera, y por supuesto la elección de Biden, que es lo más seguro, eh, podríamos tener un paquete de estímulos más grande del que se está negociando con Donald Trump. Ya esto podría provocar nuevas caídas en el dólar index y buscar alzas, siempre y cuando salga ese paquete y siempre y cuando también el paquete sea más grande de lo esperado. Pero la probabilidad no habla de eso, de que eso es lo más probable. Entonces, si estamos buscando caídas, siempre tienen que ser caídas momentáneas, porque en cualquier momento eh, los demócratas nos pueden sorprender con una nueva negociación, con un nuevo avance, o por lo menos con una promesa, porque si bien es cierto, hoy día quizás no logren nada, porque obviamente está muy tensa el, el tema entre republicanos y demócratas por las peleas que hay con Donald Trump, pero, porque aún no acepta su derrota, entre paréntesis, para quienes no lo sepan, pero es muy probable que en algún momento dado del, del mercado, Biden o Harris hablen de... O también en eh, Nancy Pelosi hablen de que llegando el 20 de enero va a ser su prioridad eh, eh, el paquete de estímulo y ahí van a lograr un paquete de estímulo más grande, bla bla bla. ¿Ya? Que eso, la, la promesa muchas veces sirve también para que se empiece la expectativa, empiece a abordar lo que pase con el mercado. Por tanto, de momento, eh, hoy día el euro dólar está alcista. ya mostrando algunas caídas momentáneas, ojo, está mostrando algunas recuperaciones, pero está marcando las caídas desde el inicio de semana, ya, si notamos, no tiene una tendencia tan clara, no ha marcado ningún nivel técnico, por tanto, aprovecharíamos aprovecharíamos un movimiento momentáneo, como está hablando el AGAR y el Banco Central Europeo, el euro dólar se va a mover en base a eso, ya, eh, aquí está marcando una caída bien fea, una vela con harto, harto work, porque regularmente cuando hace eso el eurodólar marca dos o tres velas con ese nivel de, de caída. Por tanto, podríamos hablar de que podríamos tener otra hora de caída en el eurodólar si acompañamos esta tendencia de corto plazo. Lo vamos a ver en 15 para que se vea más claro. Podríamos perfectamente hacer un corto con un stop loss en lo 1,82 ya hasta un take profit de acá abajo. Sin embargo, el estocástico no está marcando un cruce, por tanto, también podríamos ejecutar una compra con un stop loss que tiene que ser acá el 1.1711 e incluso más abajo si queremos que tener un stop loss que nos dé mucho más rango el 1.174 para buscar alzas nuevamente hasta, hasta estos niveles. Ya de qué va a depender eso básicamente lo que esté pasando en las conferencias con Lagarde. Si empieza a hablar de que ve crítica que la situación y empieza a hablar de un paquete de estímulo, por supuesto, o algún QE, alguna ayuda. Eh, por supuesto, podríamos ver eh, depreciaciones en el euro dólar, el euro perdiendo terreno y el dólar ganando en perspectiva. ¿Ya? Eh, dólar peso. No se nos puede ir dólar peso. Dólar peso está haciendo un movimiento muy interesante a pesar de que el dólar index está subiendo hoy día. Ayer también subió, el dólar no, no varió. ¿Por qué no varió ayer? Por lo que mencioné yo también en el audio. Básicamente por el tema de que eh, el. el se está aprobando el 10%. Recordemos que cuando se aprueba el 10%, la FP se ven obligada a vender muchas acciones internacionales y traen dólares. ya Sin embargo, el impacto no es tan fuerte como se espera. ¿Por qué razón? La primera vez no fue tan fuerte tampoco. ¿Por qué razón? Porque el Banco Central intervino para asegurar la liquidez. Y ante esa intervención no se vio tan afectado el dólar como pudo haberse afectado. ya eh, Habiendo una, una cantidad inmensa de dólares en la economía. Entonces es muy probable que también el Banco Central intervenga y no haya tantos cambios significativos como las últimas veces, aunque igual mueve un poco el, el dólar peso. Ya hablamos de 10 o 15 pesos que puede tranquilamente afectarlo, pero si no interviniera el, el central podríamos hablar de caídas mucho más grandes. ¿ya? Así que eso todavía está en desarrollo. De momento técnicamente el dólar peso no ha querido cerrar sobre los 760. Sería eso útil para poder hablar de alguna alza momentánea. No, de momento no vemos el dólar en 800, por ejemplo, sino que se ven más probabilidades de caídas, principalmente por el tema de que eh, del paquete de estímulo. Ya en cualquier momento va a salir el paquete de estímulo y vamos a ver caídas eh, significativas en el dólar peso, en el, y esto provocado por el dólar index, pero también va a depender. ¿Ya? Eh, de momento técnicamente, por lo que me está marcando el MACD, podríamos ver algunas salsas eh, no muy significativas. La verdad que es difícil que llegue a los 800, pero sí podríamos ver niveles de 770, 780, si este, este escenario técnico hace que empiece a recuperar un poco el, el dólar peso. ¿Ya? Actualmente el cobre está en es una tendencia alcista, sin embargo, me está marcando alguna divergencia. Yo varias veces lo he comentado en varios seminarios de dólar. Está marcando una divergencia porque el RSI no está, está levemente a la baja y sin embargo el, el cobre sigue subiendo, pero está en una zona de techos. <coughs> Disculpe que estoy con un poquito de alergia, por eso quizás se me escucha un poco rara la voz. Eh, está todo en una zona de, de techos técnicos, de resistencia, por tanto, ahí podríamos buscar algunas eh, caídas, todavía puede tener un, un 3 o un 4% de alza tranquilamente, pero tampoco se le quede muchísimo más. ¿ya? Y este RSI, ahora que me aleje, se nota un poquito más, me está marcando que podríamos ver algunas caídas. Si cae el cobre, podríamos ver alzas del dólar. Y eso es lo que podría pasar. Podríamos ver algunas caídas de cobre momentáneas. ¿ya? Se espera que los niveles de cobre se mantengan un poquito más estables. Eh, y esas caídas momentáneas podrían ayudar un poco a que el dólar peso tenga algunas alza. Eh, no tan fuerte, pero sí considerable. ¿ya? Eh, petróleo. Petróleo que ya dejó de, de mentirnos ¿no? literalmente porque el, ya, ya se ha visto que el coronavirus es más fuerte que un recorte de producción. La BEPA ayer mostró muy buena voluntad en ponerse de acuerdo en recortar. De hecho, países que siempre son un poco, ¿cómo podría decirlo adecuadamente? Siempre son un poco difíciles de negociar, que nunca quieren recortar su producción, están dispuestos a recortarla, lo cual es bastante positivo. Pero, sin embargo, ante una reactivación de coronavirus no puede hacer mucho. De hecho, en Investing salió una noticia del tema de la aerolínea, está por acá, acá está. Ya, de que el tráfico pasajero en España sigue sin recuperarse, etcétera, etcétera. Y eso también es importante para la demanda de petróleo. Ya, testió los niveles de 43 y empezó a caer. Lo más probable es que podamos ver caída en el, en el área del petróleo si no hay nuevo movimiento. También, por supuesto, mantengamos atentos de, eh, de los inventarios de petróleo crudo. ¿Ya? y los movimientos de la OPEP, pero sin embargo nos esperan alzas más allá arriba de los 43 o 44 ¿ya? Eh, podemos ver algunas caídas probablemente a medida que vaya avanzando el coronavirus las próximas semanas ¿ya? obviamente esto sujeto a evaluación porque si sale la vacuna, se aprueba la vacuna o se abre el paquete de estímulo el escenario puede cambiar, pero viendo esa tendencia yo me mantendría en corto ya eh, tener el stop loss. Si lo queremos acotado en los 41,6, ya si no, si queremos un poco más de rango, los 42. Para que ustedes, para los que no me conozcan, yo siempre doy varios stop loss dependiendo de porque tengo clientes que arriesgan poquito y siempre le gusta el stop loss acotado y lo otro le gusta un stop loss con más distancia. Ya por eso siempre menciono más de uno. Aquí el, el estocástico me está marcando algún cruce, por tanto. Y está también la, la banda baja de Bollinger, Por lo tanto, podríamos buscar alguna alza, pero momentánea. Quizás esperando a que suba un poquito para hacer el corto. Ya eh, está respetando este mínimo. Por lo tanto, podríamos buscar alguna, alguna alza, sí. Probablemente sea pequeña, pero podríamos buscar alguna especie de rebote con un stop loss en los 49. Ya buscando los 41.3 o algo por el estilo. Quizás podríamos esperar este rebote, este posible rebote, porque no es seguro. Y poder buscar algún, algún corto, ya que es la tendencia diaria que me está marcando el mercado del petróleo. El oro. No vamos a hacerle mucho análisis al oro, pero hoy día se descorrelacionó con respecto al dólar index. Ya está marcando alza porque está aguantando el piso de los 1850. Ya, piso que ha respetado bastante bien y está recuperando un poquito de terreno. Ya se está hablando mucho, se está especulando mucho con el oro, porque se dice que el dólar index eh, se debería depreciar aún más por la cantidad de. De dólar que se haya imprimido en esta, en esta época, más y más en el paquete de estímulo, más se depreciaría el dólar y el oro serviría de refugio. ya Así que ustedes pueden ver video, muchos videos que hablan muchísimo del oro y que podría buscar nuevas alzas ante este tipo de crisis mientras suba, mientras respete los 1850 me mantendría al CISTA con esos bloques en 1850 buscando algunos robots hasta los 1900 e incluso puede ser un poquito más arriba 1960, 2000 dependiendo de lo que esté pasando con el tema del paquete de estímulos eh, vamos a ver si hubiera alguna pregunta de NASA, NASA, DAX y ORO, ya lo buscamos un momento que... Eh. Dólar, ya no están pidiendo, lo vamos a analizar rápidamente. Eh. Nicolás nos pregunta por algún índice que sea efectivo para operar scalping en los índices de Estados Unidos. Nicolás, pide a tu ejecutivo que te mande el seminario que hizo Pablo Gil de corto plazo, que lo hizo ayer o hasta ayer. Ya hizo un seminario con la primera parte, que creo que debía estar en la parte en YouTube. Mira, tú te metes al canal de, de XTV, que es XTV Latam, sección de videos, y aquí sale. ¿Dónde está? Acá está. Cómo operar a corto plazo en índices americanos. Ahí está. Esta es la primera sesión. La segunda sesión creo que se va a hacer el próximo martes. Y la segunda sesión es solo para clientes. ¿Ya? Así que para que lo puedas ver y eso de seguro te va a servir. Ahora, ahí en ese mismo canal puedes buscar un montón de seminarios que hemos hecho de operación en el corto plazo para índices o estrategias de ese estilo. Uh... Doro. nos está pidiendo harto Miguel Ángel nos, nos pide harto el, el... Russell ya. el efecto es el mismo que la verdad que, que no, normalmente no lo analizamos mucho porque el efecto es el mismo ya eh, que en la mayor parte de los índices está en zona de techo, está perdiendo terreno por tanto, si tú quieres hacer una operación ahora, buscaría algún corto ya, eh, por último, gestión de riesgo, un stop loss en los 1735, buscando caídas. Si rompe estos pisos, inmediatamente se nos va a los 1700. Y la verdad que esperaríamos un poquito más abajo. Ya, primero objetivo 1700, segundo objetivo 1650. Ya. Está bien bueno ¿por porque está lateralizando y no lo, no lo rompe esta, esta parte alcista. Ya. Eh, si te mantienes comprado, la verdad que la tendencia te sigue acompañando. Pero ante esta alza tan significativa de casi un 12% en, no sé, en 10, 12 días, por supuesto que tiene que haber alguna caída, ya alguna recuperación. Entonces tendrías que aguantar la recuperación. Mientras no rompa el, el piso anterior de los 1517, continuaría alcista. Ya, pero tenía un rango amplio porque puede tranquilamente ir a buscar los 1650, 1640 y después continuar con su alza. Ya. Eh, dólar algo que se me olvida siempre hacer con ustedes es enseñarle lo del head map ya esto es muy importante para los que analizan forex y divisas ver el comportamiento de cada divisa con respecto al resto el dólar está sin grandes cambios pero está ganando terreno a una gran parte del eh, el dólar se está apreciando en el fondo el dólar index eh, el euro también está ganando bastante terreno ya eh, la libra perdió mucho. Bueno, esto no es difícil de verlo porque salieron muy malos datos a la madrugada. Ya. Ahí sí. Ya. Dólar yen. Continuamos viendo caídas. Ya. Eh, no está en ninguna zona de piso, así que probablemente podríamos ver incluso zonas de caídas más significativas. Ya, eh, la tendencia que veo de momento es esta. Está bien marcada. La primera instancia de eso y en el corto plazo es esta. Ya tendencia que empezó a testear, siempre en una zona, en una línea sexta, empezó a testear y empezó a caer. Eh, por, por gestión de riesgo, yo buscaría corto sencillamente por, por ese tema. Podría tener un stop loss en los 105.5 o ya un stop loss muy largo en 105.7 o U8. Eh, buscando caídas, tienes mucho rango de caídas, buscando los 104, está bien atractivo en cuanto a gestión de riesgo esta operación. Ya, ahora, lo que sí llama la atención es esta alza significativa del, del dólar contra el yen, ya tuvo una alza significativa y este tipo de velas se le llama envolvente, por tanto, podríamos buscar alzas, sí, pero cuál es el tema que como te lo digo, estamos testeando una, una zona bien, bien amplia de de techo, incluso podría ser un corto teniendo el stop loss fuera de este rango, de este segundo rango de acá arriba, en los 106.5. Y aún así te es más atractivo. Ahora, eh, tendrías que hacerle un poquito de análisis fundamental para, para decidirte entre uno y otro. ¿ya? Eh, si buscas alzas, como hay un riesgo de caída, yo buscaría alzas con un stop-loss no tan grande. Ya, en los 101, 105.1, perdón, los 104.9. O incluso ya como, como mínimo, 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 los 104.8. No tendría un exoploso más abajo de eso porque tengo espacio de caídas. ¿Puede seguir subiendo? Sí. Pero como está desciendo una zona de techo, eh, lo único que me, me indica que podría seguir subiendo es esta vela envolvente. ¿Ya? Para que tenga ojo con eso, que está desciendo un nivel bien importante. Y siempre que lo hago en una línea, tenemos que dar de decantarnos. ¿Ya? Eh, busca noticias con respecto a lo que piensa hacer el Banco de Japón. ¿Ya? Y ante el dólar no tenemos mucha mucha certeza porque te diría que el dólar va a subir. Lo más probable es que suba. Pero en cualquier momento dan el anuncio del tema de, del nuevo paquete de estímulo, empiezan a avanzar con eso y cambia inmediatamente el escenario. ¿ya? Así que no está muy. con mucha certeza por el lado del dólar. Por el lado del yen podríamos tener una buena noticia que te argumente un poco mejor. ¿ya? Eso ha sido el seminario del día de hoy. Si tienen alguna duda, ya saben, contacten a nuestro ejecutivo que para eso estamos ya eh, les pido disculpas que hoy día ando un poco congestionado, ya, eh, sin fiebre para que no se asusten, así cualquier cosa estamos al habla, ya que estén muy bien.